El nacimiento y desarrollo de las ciudades conlleva la existencia de sistemas de comunicación que permitan el acceso a las materias primas, cada vez más alejadas. El cuerpo humano, a modo de una ciudad o de un complejo edificio constituido por millones de células, tiene en el sistema cardiocirculatorio o cardiovascular la red de tuberías y canales encargada tanto de hacer llegar a cada uno de sus órganos los productos vitales que precisa, como de facilitar la eliminación de los residuos que produce. Dicho sistema requiere para su funcionamiento de una bomba impulsora que haga circular la sangre. A esta bomba la conocemos con el nombre de corazón. Cuando el corazón se detiene, la vida del individuo corre un gravísimo peligro. El corazón más simple que conocemos es el de los peces. Apenas un tubo contráctil con una serie de dilataciones. El seno venoso, sinus, que recibe la sangre pobre en oxígeno procedente de las venas, la aurícula, atrium, el ventrículo y el bulbo, desde donde la sangre se dirige a las branquias para su oxigenación y posterior distribución por el organismo. En este primitivo sistema, la sangre oxigenada y la no oxigenada circulan mezcladas. Que las células reciban una sangre sin mezclas, con la máxima concentración de oxígeno, representa una notable mejora evolutiva, asociada a la aparición de los pulmones y a la división del corazón en cuatro cavidades independientes. En los anfibios con un corazón algo más evolucionado que el de los peces, solo está dividida la aurícula, por lo que no se impide que la sangre procedente de la circulación pulmonar se mezcle a nivel ventricular con la sangre no oxigenada, procedente de la circulación principal o sistémica. Tampoco en los reptiles, a pesar de la incipiente división ventricular, se evita la mezcla de la sangre oxigenada y la no oxigenada. Es únicamente en las aves y en los mamíferos donde se produce la división total del corazón en cuatro cavidades separadas. Se independiza así la circulación pulmonar y la sistémica. El corazón es un órgano muscular contráctil que funciona como dos bombas ensambladas que trabajan sincrónica y automáticamente al servicio de ambas circulaciones. La bomba de la derecha, formada por una aurícula y un ventrículo, se encuentra intercalada en la circulación pulmonar. Por las venas cavas le llega la sangre pobre en oxígeno procedente de la circulación sistémica, sangre que envía a los pulmones para su oxigenación por la arteria pulmonar. La bomba de la izquierda, compuesta también por una aurícula y un ventrículo, se halla situada en medio de la circulación sistémica. Por las venas pulmonares recibe la sangre oxigenada proveniente de los pulmones y a través de la aorta la distribuye por todo el organismo. En razón de la distinta resistencia que presentan al paso de la sangre las dos circulaciones, la sistémica y la pulmonar, la bomba de la izquierda ha de trabajar a mayor presión que la de la derecha. Si disminuyera la presión de la circulación sistémica, el cuadro clínico resultante podría ir desde una simple lipotimia o pérdida transitoria de consciencia hasta una situación hemodinámica incompatible con la vida por falta de oxigenación celular. La circulación fetal es distinta de la adulta, dado que la sangre oxigenada no procede de los pulmones, sino de la placenta. Así pues, en lugar de dirigirse hacia los pulmones, que aún no respiran, la mayor parte de la sangre que llega a la aurícula derecha por la vena umbilical y la vena cava inferior se desvía por una comunicación interauricular hacia la aurícula izquierda, desde donde pasa al ventrículo izquierdo y a la aorta para regresar a la placenta por las arterias umbilicales. La pequeña cantidad de sangre que entra en el ventrículo derecho se incorpora mayormente a la circulación sistémica por el conducto arterioso. Al entrar en funcionamiento los pulmones, se cierran la comunicación interauricular
el ductus arterioso y los vasos umbilicales, quedando por tanto independizadas las dos circulaciones. El desarrollo del corazón humano constituye un proceso complejo, cuyo conocimiento nos permite interpretar las anomalías congénitas que aparecen aproximadamente en uno de cada 120 nacimientos. Al principio, el corazón está representado por una red vascular plexiforme que rápidamente se canaliza en dos tubos endocárdicos. Más adelante, estos dos tubos se fusionan en la línea media para formar un único tubo cardíaco. Pronto surgen entre los polos arterial y venoso del tubo una serie de estrangulaciones que delimitan a su vez cuatro cavidades: el seno venoso, la aurícula, el ventrículo y el bulbo. A lo largo del proceso de crecimiento, este tubo primero se incurva adoptando una forma de asa con la convexidad hacia la derecha. Luego el seno venoso y la aurícula se sitúan dorsal y cefálicamente, de manera que cuando finalice el desarrollo, las aurículas y las venas son posteriores y superiores con respecto a los ventrículos y a las arterias, situándose en su conjunto a la izquierda del cuerpo. En ciertas anomalías, como el situs inversus, el corazón aparece a la derecha. El seno venoso es una estructura transitoria que quedará absorbida por la aurícula derecha. Su desembocadura está limitada por dos repliegues valvulares. La separación entre la aurícula y el ventrículo viene determinada por el septum intermedium, formado por el crecimiento y fusión de los cojinetes endocárdicos ventral y dorsal, que dejan a los lados dos canales de comunicación aurículo-ventricular. En ciertos síndromes, como la trisomía 21, se puede observar la persistencia de un solo canal de comunicación aurículo-ventricular. Mientras que la válvula izquierda del seno venoso involucionará, la derecha dará lugar a las válvulas de la vena cava inferior y del seno coronario, que no es sino una parte del vestigio del cuerno izquierdo del seno venoso. La división de la aurícula primitiva se realiza por dos septos: el septum primum, que antes de su fusión con el intermedium limita el foramen primum, y después de dicha fusión contiene en su espesor el foramen secundum. El septum secundum, al no llegar a fusionarse con el septum intermedium, permite durante el período fetal una comunicación interauricular a través del denominado foramen oval de Botal. Cuando entra en función la circulación pulmonar, la presión de la aurícula izquierda se incrementa notablemente, lo que provoca la fusión de los dos septos y el cierre de la comunicación interauricular, de tal manera que desde la aurícula derecha la sangre se dirige hacia su ventrículo y de ahí a los pulmones. A veces, con el llanto o la tos, el foramen oval puede repermeabilizarse transitoriamente, provocando la cianosis del lactante. En ocasiones no llega a cerrarse, sino que subsiste después del nacimiento. La división del ventrículo se inicia por el crecimiento de un tabique muscular, el septum inferius, que desde el ápex se dirige hacia el septum intermedium sin alcanzarlo, por lo que deja abierta durante un corto periodo de tiempo una comunicación interventricular fisiológica que necesitará para cerrarse de la participación de otras estructuras. Durante este periodo, el bulbo se encuentra dividido en dos segmentos: el ventrículo anatómicamente derecho y el cono. A su vez, el cono se continúa con el tronco y el saco aórtico, de cuyas paredes laterales nacen los arcos aórticos, como se aprecia en este embrión de pollo. La aparición y desarrollo de las crestas troncoconales dará lugar a un tabique espiral, que además de formar las partes proximales e infundíbulos de las arterias aorta y pulmonar, contribuye al cierre del foramen interventricular secundario, conjuntamente con material procedente de los cojinetes. La sangre del ventrículo izquierdo fluirá por la arteria aorta y la del ventrículo derecho por la arteria pulmonar. Las anomalías que afectan al segmento troncal del tabique se traducen en la transposición de los grandes vasos, es decir, que la arteria pulmonar sale del ventrículo izquierdo y la aorta del derecho.
El desarrollo del corazón se completa con la formación de las válvulas auriculoventriculares, integradas por valvas, cuerdas tendinosas y músculos papilares. Las válvulas arteriales se originan por material procedente de las crestas troncales principales y accesorias. La separación de las arterias y la posterior canalización de las crestas dará lugar a tres valvas sigmoides por arteria. El dolor precordial es un signo clínico que a menudo va asociado a una patología cardíaca. Por ello, tras su aparición resulta aconsejable acudir al médico, quien además de las exploraciones de rutina, tiene a su disposición un gran número de pruebas complementarias para incrementar la fidelidad del diagnóstico. Las técnicas de diagnóstico por medio de la imagen son muy numerosas e importantes en cardiología. Destacan las siguientes. Las ecografías normal y Doppler, que proporcionan de forma inocua datos sobre el estado anatómico y funcional. La medicina nuclear, que nos orienta sobre la función contráctil y la perfusión del miocardio. Los estudios hemodinámicos realizados de manera invasiva, que nos permiten examinar las presiones intracavitarias o intravasculares, así como llevar a cabo angiografías mediante la inyección de un contraste radioopaco. La tomografía computerizada, que nos provee de información anatómica a partir de cortes transversales o axiales. La resonancia magnética, que nos da la información en los tres planos del espacio. Y por supuesto, la radiografía simple de tórax, que debe ser la primera exploración de imagen que se realice. En ella, el corazón aparece como una silueta que varía su forma en condiciones fisiológicas de inspiración y expiración. En una radiografía posteroanterior, dicha silueta queda definida, en el lado derecho, por la vena cava superior, la aurícula derecha y la vena cava inferior, y en el izquierdo, por el arco aórtico, el tronco de la arteria pulmonar, la orejuela de la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. En condiciones patológicas, la silueta del corazón puede alterarse, como sucede, por ejemplo, en determinadas enfermedades pulmonares o cardíacas. El corazón pesa entre 200 y 350 gramos. Su volumen, similar al de un puño fuertemente cerrado, está sujeto a variaciones individuales de edad, sexo y tamaño corporal. Su eje está situado oblicuamente, con el vértice dirigido hacia adelante, hacia abajo y hacia la izquierda. Se encuentra situado en el mediastino medio, entre los dos pulmones, la bifurcación traqueal y el diafragma. Se relaciona por detrás con la aorta descendente y el esófago, y por delante con el timo. Las relaciones las establece a través del pericardio, un saco formado por dos hojas y una cavidad que contiene una pequeña cantidad de fluido seroso. La hoja externa se inserta en los grandes vasos y el diafragma. La interna o pericardio recubre el miocardio. La función del pericardio es evitar la excesiva dilatación ventricular cuando se producen sobrecargas de volumen. En una pericarditis puede producirse la exudación de líquido a la cavidad pericárdica, lo cual da lugar a un derrame y en ocasiones a un roce audible mediante la auscultación.
La evacuación del líquido se logra con la punción del pericardio a través del espacio costo-xifoideo izquierdo. Una vez retirado el pericardio, la morfología del corazón se define por una serie de surcos que separan sus cuatro cavidades. La aurícula derecha con la desembocadura de las venas cava superior e inferior. La aurícula izquierda con la desembocadura de las venas pulmonares y la orejuela. El ventrículo izquierdo con el margen izquierdo u obtuso, el ápex y la salida de la arteria aorta. El ventrículo derecho con el margen derecho agudo y la salida del tronco de la arteria pulmonar. Además del pericardio, el corazón lo forman el miocardio o capa muscular de contracción involuntaria y el endocardio o capa endotelial que tapiza las cavidades. En la resonancia sagital se aprecia la forma de semiluna del ventrículo derecho, así como que el septo interventricular pertenece funcionalmente a la sección circular del ventrículo izquierdo. El grosor del miocardio del ventrículo izquierdo es 2 o 3 veces superior al del derecho por la mayor presión que aquel debe producir. Su hipertrofia provoca la reducción de la luz cavitaria. Las fibras miocárdicas se originan e insertan en el denominado esqueleto fibroso, que consta de 4 anillos asociados a cada una de las válvulas cardíacas. Las válvulas pulmonar y aórtica tienen 3 valvas sigmoideas implantadas a modo de nidos de golondrinas que delimitan un espacio llamado seno de Valsalva. En la válvula pulmonar una valva es anterior y 2 posteriores, en tanto que en la válvula aórtica una es posterior y 2 anteriores o coronarias. Los márgenes libres o lúnulas en su zona central presentan un nódulo que facilita el ajuste del cierre valvular. La válvula auriculoventricular derecha o tricúspide presenta 3 valvas, anterior, posterior y septal. La válvula izquierda, mitral o bicúspide, presenta una valva posterior y otra anterior, en continuidad con la valva sigmoidea coronaria izquierda. Las fibras del miocardio presentan un trayecto helicoidal, estructurándose en 3 planos sucesivos con diferente orientación espacial. Ciertas células del miocardio están altamente especializadas en la producción y transmisión de impulsos eléctricos, que son la génesis de la actividad mecánica del corazón. El nodo sinusal que inicia la generación de impulsos se encuentra situado en la aurícula derecha, abrazando la desembocadura de la vena cava superior. Desde este nodo, el impulso se difunde hacia las aurículas y el nodo auriculoventricular, situado en el triángulo de Koch de la aurícula derecha. El estímulo se propaga por el fascículo de His, que se divide en el septum interventricular en una rama derecha y otra izquierda. Estas se distribuyen como fibras subendocárdicas o de Purkinje por el miocardio ventricular, provocando la contracción ventricular. La actividad eléctrica del corazón se recoge mediante la colocación de unos electrodos en la superficie de la piel del tórax, electrodos precordiales, y otros en las extremidades, electrodos bipolares. El registro de las ondas obtenidas constituye lo que denominamos electrocardiograma. La primera onda del ciclo, o P, representa la despolarización auricular, proceso previo a la contracción o sístole auricular. El segmento PR es el tiempo que transcurre desde el inicio de la despolarización auricular a la ventricular, que normalmente es de 0,20 milisegundos. El retraso en la transmisión de la actividad eléctrica indica la presencia de un bloqueo. Su solución, en muchos casos, pasa por la implantación de un marcapasos en la cavidad ventricular. El complejo denominado QRS representa la despolarización ventricular. Sigue la onda T de repolarización ventricular, que a su vez se continuará con el inicio de un nuevo ciclo. La repolarización auricular queda enmascarada por el complejo QRS. Las alteraciones del electrocardiograma no se deben solamente a la patología específica del sistema de conducción eléctrica, sino que también pueden traducir otros tipos de patología.
Aun cuando el corazón se contrae automáticamente, recibe fibras del sistema nervioso autónomo que le permiten adaptar su ritmo a las exigencias del organismo. El parasimpático ralentiza la frecuencia de contracción. Y el simpático la acelera. Los nervios cardíacos, antes de llegar al corazón, forman un plexo adyacente a la aorta del que salen fibras que acompañan a las arterias coronarias para distribuirse por la musculatura cardíaca. La nutrición del miocardio no se realiza por la difusión de la sangre que circula por el interior de sus cavidades, sino por las arterias que lo rodean subepicárdicamente a modo de corona. La arteria coronaria izquierda se divide habitualmente en una rama circunfleja y otra interventricular o descendente anterior. Esta arteria interventricular se dirige hacia el ápex y termina inmediatamente después de rodearlo. Suministra ramas ventriculares e irriga los dos tercios anteriores del tabique. La arteria circunfleja, tras rodear el margen obtuso del corazón, suministra la marginal izquierda, además de ramas auriculares y ventriculares. Su trayecto se agota frecuentemente antes de llegar a la cruz cordis. La arteria coronaria derecha, que camina por el surco aurículo-ventricular, al rodear el margen agudo suministra la marginal derecha. Habitualmente alcanza la cruz cordis, donde se continúa como arteria interventricular o descendente posterior hasta la vecindad del ápex. Suministra ramas auriculares y ventriculares e irriga el tercio posterior del tabique. En el 90% de casos, suministra también la arteria del nodo aurículo-ventricular. En el 65% de casos, la del nodo sinusal. El patrón descrito, que se observa aproximadamente en el 70% de los individuos, se llama de dominancia derecha, por ser precisamente de esta coronaria de donde se origina la arteria interventricular posterior. A nivel microscópico, existen numerosas anastomosis entre las diversas ramas coronarias que presentan una gran variabilidad y cuyo desarrollo se haya influido por numerosos factores, tales como la edad, el ejercicio o la isquemia. La obliteración progresiva de las arterias coronarias es el origen de la cardiopatía isquémica. Una obstrucción completa del segmento proximal de la arteria descendente anterior se correlaciona clínicamente con una necrosis o infarto anteroseptal en color pálido, que se traduce en el electrocardiograma por este trazado. Entre las técnicas de revascularización del miocardio en casos de obstrucción figuran el bypass y la angioplastia coronaria. Además del drenaje linfático, el corazón dispone de un sistema de drenaje venoso que se inicia con la gran vena cardíaca, que tras recibir las venas marginal izquierda y la ventricular posterior, forma el seno coronario que desemboca en la aurícula derecha. Al seno también drenan las venas cardíaca media y menor. Además existen las venas cardíacas anteriores, que drenan directamente en la aurícula, y las venas cardíacas mínimas o de Tevesio, no visibles superficialmente, que drenan principalmente a las cavidades cardíacas derechas. El ciclo cardíaco de las dos bombas se compone de dos fases, sístole o contracción y diástole o relajación. En la bomba derecha, el ciclo se inicia con la diástole auricular y retorno de la sangre no oxigenada por las venas cavas. En la pared posterior de la aurícula, la cresta terminal delimita una porción lateral, primitiva aurícula, con los músculos pectíneos, y una porción medial, lisa, primitivo seno venoso, donde desembocan la vena cava superior y la inferior. La vena cava inferior con la válvula de Eustaquio y el seno coronario con la válvula de Tevesio. En la pared septal, además de la fosa oval, vestigio del foramen de Botal, está el triángulo de Koch,
limitado por la prolongación de la válvula de Eustaquio o tendón de Todaro, la válvula de Tevesio y la valva septal de la tricúspide. Al finalizar la diástole auricular se inicia la diástole ventricular. La sangre pasa de la aurícula a ventrículo por la válvula tricúspide de forma pasiva, excepto en un 25% de su volumen, que lo hace de forma activa coincidiendo con la sístole auricular. La válvula tricúspide es un cono membranoso, similar a la tela de un paracaídas, que desde el anillo valvular se proyecta hacia el interior de la cavidad para anclarse en su pared a través de las cuerdas tendinosas por tres músculos papilares principales: posterior, anterior y septal. La valva septal está implantada en un nivel más bajo que su homónima de la mitral. Esto facilita la orientación de las ecografías apicales, en este caso a la izquierda, por las características del barrido del transductor. En el ventrículo existe, desde el punto de vista morfológico y funcional, una cámara de llegada de la sangre y otra de salida o infundíbulo que se extiende hasta la válvula pulmonar. El límite entre ambas cámaras lo forman la valva anterior, la cresta supraventricular y el moderator band, que contiene el fascículo derecho del haz de Gis. A medida que se produce el llenado ventricular, aumenta la presión intracavitaria, lo que obliga al cierre de la válvula tricúspide y a la apertura de la válvula pulmonar, iniciándose de esta forma la sístole ventricular con la expulsión de la sangre a través de la arteria pulmonar a los pulmones. En la bomba izquierda, el ciclo se inicia con la diástole auricular y la llegada de la sangre oxigenada por las venas pulmonares. El interior de la aurícula es liso, excepto en su prolongación lateral u orejuela, donde existen pequeñas trabéculas que suelen ser asiento de trombos en caso de patología mitral. En la pared septal encontramos una pequeña depresión, vestigio de la fosa oval. Al finalizar la diástole auricular se inicia la ventricular. Al igual que en la bomba derecha, la sangre pasa de la aurícula al ventrículo por la válvula mitral, de forma pasiva y activa a la vez, gracias a la sístole auricular. La válvula mitral es también un cono membranoso con una valva anterior de mayor movilidad que la posterior. Sus cuerdas tendinosas se insertan en un pilar posterior y otro anterior normalmente bífidos. El tabique intermuscular presenta una porción muscular y otra membranosa. La desigual implantación de las valvas septales permite que el ventrículo izquierdo se relacione con las dos cavidades derechas. Las cámaras del ventrículo presentan una transición más aguda que las derechas. La cámara de salida o infundíbulo está por delante de la valva anterior y se extiende hasta la válvula aórtica. A medida que se produce el llenado ventricular, aumenta la presión intracavitaria, lo que obliga al cierre de la válvula mitral y a la apertura de la válvula aórtica, iniciándose de esta forma la sístole ventricular con la expulsión de la sangre a través de la arteria aorta. La sangre se distribuye por la arteria aorta a todos los tejidos y células del organismo. Con su retorno por las venas cavas, se inicia de nuevo el ciclo cardíaco de las dos bombas. El ciclo cardíaco se realiza paralelamente unas 70 veces por minuto,
y mueve en este tiempo aproximadamente unos 5 litros de sangre. La audición de los sonidos valvulares se realiza en los denominados focos de auscultación. Mitral, tricúspide, pulmonar y aórtico. El primer ruido lo causa el cierre simultáneo de las válvulas mitral y tricúspide, y el segundo, el de las válvulas aórtica y pulmonar. La auscultación de los ruidos nos ayuda a interpretar el estado del corazón. Ciertas patologías valvulares solo se resuelven con la sustitución de la válvula afectada. Aunque el hombre podría tener dos corazones, el perfecto funcionamiento del que tenemos nos puede deparar muchas alegrías. No fumar, no abusar del alcohol, llevar una dieta sana y el ejercicio físico son algunas de las premisas que pueden contribuir a que el corazón no sufra.